Esto lo quiero además reiterar con una cosa que se llama la atención reticular. ¿Qué es la atención reticular? Cuando una mujer está embarazada, y pregúntele a cualquier mujer que esté embarazada cerca de usted, ella tiene la sensación de que todas las mujeres a su alrededor están embarazadas. Es decir, una cosa impresionante, es como si hubieran multiplicado las mujeres embarazadas. Es como si viéramos mujeres embarazadas cuando nunca veíamos. Es igual, tú cuando quieres un carro, oye, a mí me gustaría tener un carro marca tal, pero en ese color empiezas a ver por todas partes ese carro de ese modelo con esa marca y ese color. Y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Ahora todo el mundo se antojó de los mismos carros que yo quería? No, no. Es que hay una tensión reticular que tiene que ver con la materialización de lo que uno quiere que va haciendo que aparezca cerca de ti esto. Es decir, ahí hay una vibración que está funcionando. Dado estos argumentos, dado todos estos argumentos, es importante que veas con claridad cómo el hecho de estar en lo que quieres, de permanentemente y al 100% de ti estar en lo que quieres, es un requisito fundamental para que este mapa del tesoro, donde estamos solo en el pre, funcione como un elemento de materializar aquellos sueños que tienes. Tú eres un ser merecedor y un creador que por ende merece materializar todo aquello que crea. Así que esta es la invitación, este es el mapa del tesoro. Así que 10 años de muchos testimonios solidifican que este método no falla. Y no falla porque sencillamente estás tú en él. No falla porque es humano. No falla porque reúne y expresa capacidades innatas tuyas que son absolutamente visibles y que se pueden ver con mucha claridad.